desengancha la cámara. Vamos, moja. Parte un niño pequeño. ¿Cuándo voy al agua? Voy, va. Vamos. Por aquí, no ves por ahí. Sí, por aquí mejor, ¿eh? Son tal para cual estos dos, de verdad que... Uno pilla el camino malo y el otro también, para no estar solos. No es más que está soltera, está con novio de la Laura, ¿sí, no? Hemos tirado la caña, cabrón, ¿eh? Con el novio adelante, qué valiente. Tú ya confianza, ¿sí, no? Hemos parado a comer. Ya hay hambre. ¿Moja ya terminado? ¿Vamos rápido? No, súper rápido. Yo tengo otro bocadillo, estoy para explicar otra vez. Estamos en una pedazo de cueva que hemos encontrado por el camino. Tengo Pringles. Bueno, estamos de camino a la caída de la cascada, a lo que es... ¿Cómo lo llamamos? No sé dónde cae la cascada. Y la verdad, al final hemos encontrado una ruta bastante cómoda de seguir, un sendero. Y no hemos tenido que meternos en el río, mojarnos los pies y tirar arriba y a la aventura. Así que, bueno, parece que por ahí se complica un poquito más. Parece que aquí se acaba el sendero y por ahí, donde está la cascada esa, hay cuatro rocas por las que tendremos que subir. Y no sé cuándo nos encontraremos luego, pero seguro que llegamos bien a la caída. Así que bueno, comemos y luego seguimos. Bueno, este camino está llevando muchas sorpresas. A cada tramo que hacemos nos encontramos con un salto de agua bastante bonito. La verdad es que al final los caminos más recónditos, los que no se conoce todo el mundo, los más complicados son los que te llevan a los rincones realmente bonitos. Los más sufridos. Los más sufridos, sí. Mira. hemos tenido percance yendo por paredes deslizantes. Pero bueno, nos falta poco para llegar a la caída de la cascada grande, a ver si llegamos y os la enseñamos. Hasta ahora. Pues bueno, hemos llegado, por fin. Aquí estamos, la pedazo de cascada ha merecido la pena. Sí, sí, estoy grabando, podría mirar, ¿sabes? De vez en cuando. Que parece que hago yo lo pillo solo. Moja, llegamos. Misión completa. No ha sido tan difícil finalmente. Bueno, ha tenido sus obstáculos, pero bueno. Sí, ha tenido su gracia, su emoción. Aún que otro vídeo de caída, pero bueno. Pues ya está, nos vamos a dejar aquí un rato y después nos volvemos a la ciudad. Vamos a disfrutar un rato de este momento.
Bueno, pues aquí se acaba el día de hoy. Ya vamos de bajada. Así que nos despedimos. Ha sido un buen día. La verdad que nos ha sorprendido más de lo que creíamos que iba a ser. Hemos cogido bastantes rutas alternativas que no hemos encontrado por internet ni por ningún lado y al final nos ha salido bastante bien. Sí, como siempre. ¿Ha parecido guay el día? Igual. Total, hasta otra, chavales. Vamos haciendo. Adiós.